No, pues es un placer contarles de lo que es mi vida y lo que es mi pasión, la verdad. Pues etólogo quiere decir estudio del comportamiento de los animales, más como psicología animal, estilo César Millán, pero él es de perros, yo la verdad soy de animales de vida silvestre, o sea, leones, hienas, orangutanes, de todo. Y pues yo lo estudié en una universidad en Estados Unidos. Y realmente en México habrá 5 certificados. Son muy, muy pocas las personas que tienen esta certificación de etología. Los otros son como cursos. La UNAM tiene un diplomado muy bueno después de estudiar la veterinaria. Y bueno, yo lo que hago antes de estar en Survivor, pues yo hago proyectos en África y Asia en donde voy a rehabilitar, rescatar y liberar animales en peligro de extinción. Y es increíble, ¿no? Es mi pasión y ahorita, después de Survivor, ya que estoy aquí, mis proyectos son uno de hombre y naturaleza, el equilibrio perfecto, donde voy a hacer educación ambiental, quiero hacer proyectos así, ya sabes, mi estilo de Indiana Jones. Survivor me ayudó muchísimo porque es todo mi entorno, ¿no? Salvaje, libre, natural. Entonces eso me ayuda muchísimo a envolverme en todo lo, mi imagen y todo mi carrera. Entonces, sí, va a haber ese proyecto, va a ser muy interesante porque sí, me van a ver ahí con animales en la selva. Y bueno, también tenemos, va a ser muchas redes sociales, obvio. Luego quiero hacer TEDs, todo el show. Entonces, ahorita es el inicio apenas, mi buen Jerry. Algo que me lo trajo el destino, la verdad, fue increíble. La verdad soy una persona muy normal y que siempre llevo más de 15 años trabajando en mis cosas, mis proyectos de conservación. Siempre me dijeron, no, ve a Arturo e Islas, trata de hacer como esto y todo este show. Y nunca me llamó tanto la atención. Y un día me iba a vacunar y me dijo una amiga justamente que es que se llama Andrea Ibarra, que es hermana de Ben Ibarra. Que, oye, Fernando, me invitaron a Survivor, pero yo no puedo. Tú eres perfecto para esto. Y la verdad, sí, dije Survivor. Y aunque no sabía ninguna regla, no sabía nada de lo que se trataba, yo dije Survivor, claro, méteme a una isla, como en muchos sale, que hasta encuerados y todo eso, y que tiene que sobrevivir, hacer tus instrumentos y todo. Yo dije, esto es lo mío, me encantó. Y sí, apliqué y me aceptaron de volada. Estuvo increíble eso. Y imagínate que puse el casting, que era un videíto, y a los 4 días ya estaba yéndome a la isla. Entonces, una locura. Imagínate, y luego 3 meses aquí, luego regresar aquí, ya estás en otro panorama. Sí, no, es algo muy loco, Jerry, pero estoy muy contento porque yo creo que esos 15 años y esos 20 años de mucho trabajo los quiero exponer, no por mí, no por mi ego, no, es porque realmente quiero hacer conciencia a la gente de todo lo que está pasando, del México que tenemos tan hermoso, nuestra cultura, arqueología, comunidades que realmente las tenemos que proteger y que la verdad México tiene que estar muy unido. Es un país muy grande, con muchas cosas tan buenas, que yo creo que nos falta mucha unión y que porque México tiene mucho que dar. El mundo está feliz con México. Es el niño mimado que a veces es medio rebelde y relajiento, pero lo quieren todo en todo el mundo. Entonces, yo creo que tiene que México estar unido, porque es lo único que necesitamos. Oye, adentrándonos un poco en el reality, pues llegaste ahora sí que como cuchillo en mantequilla, tu primera aparición en tele, no sé si ya lo viste, una marometa mortal acertada. Esa fue tu carta de presentación, la verdad es que nos impactó porque traías la chispa, traías el talento y no eres un chavito, o sea, no eres una varita de No, nada que digas atlético, pero lo diste y exacto, llegaste muy ¿no? lejos, mi querido Fer, ¿cómo ves la presentación? Gracias, mi Jerry. La verdad, siempre me gustan los deportes extremos y todos los deportes y me encantan, pero imagínate pandemia, un año y medio sin hacer ejercicio, todo. Y pues tenía que dar el todo para darme a conocer, así me dijeron, ¿eh? Tienes que darlo para que no te nominen.
Okay. Y Pablo quería, me estaba apuntando a ver qué puedes hacer, y muchos de ellos, o sea, casi nadie me estaba apoyando y me querían eliminar a la semana. Y Exacto. entonces tenía que demostrar que sí era una bala, Exacto. gordito, pero una bala, pero no, ya me voy a poner las pilas para hacer ejercicio, y eso que hice, puedo darlo ya con más ligereza y todo, cuando pueda estar más en forma. Oye, no, pues ahora sí que felicidades. Y, te decía, retomando un poco en el reality, por ahí está el rumor, la bomba, creo que ya lo dijiste por ahí en Azteca Digital, de lo de Alejandra. Cuéntanos de viva voz para acá, para exclusiva para el canal. Claro que sí, con todo gusto. Alejandra, pues me metieron a Jaguares y realmente me dijeron muchas cosas malas de ella en Halcones y se daba la imagen mala de ella. Entonces, yo la verdad no me gusta juzgar a las personas y en Jaguares me di la tarea de ver cómo era y la pasé muy bien. Lástima que tomaron ese grupito de llenas de otra manera, como estratégico. Yo la verdad no lo tomé así, yo la verdad lo tomé como algo cómico, ¿no? Y la verdad era padrísimo porque llegabas con halcones y hacías las llenas y hacías el ruido de las llenas y como de que sí, es impresionante, como de que te pone la piel chinita así de decir, ay, estos sí están fuertes, sí están unidos. Entonces eso era lo padre. Yo lo tomé más como mis experiencias que yo entrené aquí en el zoológico de Chapultepec, yo entrené a mis llenas, son unos animales divinos, divertidísimos. Es más, yo creo que el león es más arisco que las hienas. Son increíbles animales. Y realmente yo me encantaba y se dieron la idea porque un día fuimos a un premio que salió la obra del Rey León y dijeron, ah, Paco, Gary, todos, y ya salieron las hienas. Pero ellos sí fueron por una estrategia. Yo fue por relajo, para pasármela bien. Tú lo has visto. Yo siempre me la pasé bien en los juegos. Nunca me enojé. No quería discutir con nadie si había perdido o ganado. Yo me la pasaba bien. Entonces, siempre lo tomé así. Y bueno, me llevé también con Alejandra, que yo creo que lo malinterpretaron, pero nada más. Lo he dicho también en TV Azteca, ¿no? Me hubiera gustado más estar con Arancita y platicar. Ella está muy guapa, es ligera y todo. Pues bueno, ¿no? Pero Exacto. sí, sí, ¿no? Pero Alejandra sí. Muy amiga, muy divertida, pero that's it, eso es todo. Mira, al principio pues fue muy normal, ¿no? Me aceptaron. La verdad, hasta yo no quería ser capitán, yo no quería tomar la batuta o así, ser el centro. Realmente me mantuve estándar y pues con todos ellos platicando y todo, no el malo. Empiezan los cambios que a Jaguares y ya empiezan otras estrategias, ya empieza más fuerte el asunto y luego en la fusión mucho más fuerte, ¿no? Sí. Pero realmente competencias, pues es que en primer lugar Paco era el estratega y pues tenías que hacerle caso, ¿no? Yo no le hice caso. Y Gary, pues seguía a Paco. Y luego Gary tenía como de que piquen las competencias. Y bueno, al fin y al cabo, esa estrategia de cuando salió Gary, yo no la hice, pero me convenía, entonces lo logré. Y luego Jorge, yo creo que con Paco y Alejandra se enojaron, estaban ardidos un poquito de lo que pasó. Y bueno, es un juego y pues explotó la bombita de ellos. Pero yo la verdad, como dicen todos, yo puedo ver a cualquiera de ellos afuera y podemos hacer una amistad. Eso es chistoso porque adentro es otra cosa y afuera a lo mejor el que más odias puede ser tu mejor amigo, ¿no? Checa lo que Paco y Gary, ¿no? Creo que me protegieron la gente muchísimo. Okay. Realmente yo me ven con cara de buena gente y todo, pero honestamente yo no me voy a dejar, ¿no? Es lo único, no me voy a dejar si me están gritando enfrente. Y realmente yo calculé perfectamente para no dar un golpe, mente fría, pero sí no me iba a dejar. Y ya sabes cómo George enfrenta que va, 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 pues lo empujé. O sea, ¿qué tal si me da un cabezazo? Yo no lo empujé y realmente, como dije, a una mujer ni a una persona grande se les puede lastimar. Son personas, los grandes son personas sabias y las mujeres son una columna muy importante para los hombres y para la comunidad. Pero realmente no,
pero sí los iba a poner en su en su lugar, porque realmente si se meten conmigo, yo no me voy a dejar. Y obvio, en ese momento, pues, la calentadita de Alejandra, Paco dice que arda el fuego y luego dice, ay, ¿por qué lo tocas? Eso se me hace muy hipócrita, ¿no? Como de que él se hubiera quedado sentado así con las palomitas y ja, 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 ja. No, y me hace, ay, Fernando, ¿por qué no lo tocas? Y cuando él asume de que arda, esa es una estrategia nada más para hacer. Y Alejandra, no, ¿qué le haces a George? Entonces, son actores, ¿eh? Los tres son actores. Exactamente. Entonces, pues, y justamente con el Warrior dije, no, pues sí, fue mi culpa por caer en esas provocaciones, lo siento. Así de fácil. Como dices, finalmente, don George, que no tenemos el gusto de conocerlo por ahí, ojalá que se dé, pero empezó a ofenderte con groserías y se ha visto que... y tú estabas muy tranquilo en la edición que pusieron en tele, pero las ofensas con groserías ya fuertes, pues sí, calientan, obviamente. Claro, ¿no? Y aparte yo, ya me botaron, yo estaba relajado, estaba de risas con Pablo y Sargento, yo te voy a ganar aguas y todo, y de la noche a la mañana llega, se para a George así como de que, traidor, quién sabe qué, así como de la, como de nada, entonces pues bueno, sí, fue muy chistoso, es como la de Gary, ¿no? Casi ya cuando lo expulsan yo decía así de, ¡ah! Y yo, ¿qué pasó? Pero son actores, o sea, tienen un papel, y está muy bien, porque es un juego, el survival es un juego de estrategia y todo influye. Esto es increíble, porque realmente la gente se llama antropomorfismo. Okay. El antropomorfismo es que el humano siempre quiere darle los sentimientos humanos a los animales, ¿no? Eso es interesante, los animales ven diferente, huelen diferente, escuchan diferente, tienen diferente comunicación. Y pues los animales domésticos son más parecidos a los humanos porque dependen de la responsabilidad de los humanos, darles de comer y todo. Okay. Y ellos son los mejores para que sean tus compañeros, ¿no? Y realmente eso es importantísimo diferenciar con los animales silvestres o salvajes. Okay. Que esos tienen un rol mucho más importante en la cadena alimenticia y del planeta. Porque vamos a poner un ejemplo muy importante, una guacamaya, ¿no? Okay. Vuela, se para en un árbol de frutas, se come la fruta, sigue volando y después le quiere hacer popó, cae al suelo y esas semillitas que no se procesan forman un árbol y ese árbol vuelve a dar frutos. Entonces es un círculo natural increíble, un equilibrio perfecto. Entonces estos animales no son mascotas, no dependen de los humanos. Entonces hay que diferenciar eso mucho, porque realmente lo que más yo peleo es en el mercado negro de animales exóticos y es muy doloroso. Okay. Y la verdad, es un efecto muy malo para el medio ambiente, para nuestro planeta. Entonces yo pienso que con ese mensajito de tener un animal doméstico, a diferenciar de que todos, hay mucha gente me dice, ay, quiero un changuito, no sabes el sufrimiento que tienen. El sufrimiento que tienen, la comida que deben de tener, al capturarlos tienen que matar a su mamá, al grupo para tener al chiquito, entonces es una cadena muy, muy, pero no es culpa de la gente, es información que debes de tener tú en tu vida diaria, ¿no? Okay. Y como la ropa que usas, la comida que usas, todo tiene que ser informado para ver si es bueno para ti y el planeta. Entonces yo pienso que sí, ese mensajito sí me late muchísimo transmitirlo, que cuide, y si quieren algún animalito que sea doméstico, ya sabes, doméstico típico de granja, conejito, hasta un caballo si quieren, perro, gato, que son muy buena compañía, y si los cuidan y cuídenlos muy bien, porque son almas que sienten, seres vivos, y verás que si los tienes así, te cambian la vida, felicidad, compañía. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Realmente ese mensaje para mí es uno de los que transmito en mi proyecto de Hombre y Naturaleza, el equilibrio perfecto. Yo, mis favoritos ahorita es Julio, Cintia, Pablo y Sargento. Me encantaría.
yo ahorita no he visto nada ya. O sea, llegué del avión y ya no sé nada. Entonces, realmente esos son mis favoritos, ¿no? Ok. Y yo les echo toda la suerte, que tengan toda la suerte. Paquito, me caes muy bien, pero no. Obvio, hombre y naturaleza, el equilibrio perfecto. Ese es mi proyecto. En Instagram, Facebook, vamos a tener en YouTube, TikTok. Entonces, varias. Y si se puede, otras cosas mucho más grandes como documentales y un programilla, está más que abierto. Pero pues es trabajo duro y a darle. La primera piedra ya está, pero sí, ahí vamos. Excelente, amigo, ¿no? Y te echaste muchísima gente a la bolsa ahí como fanático, porque la verdad es que la calidad humana se trasciende a través de la pantalla del canal de internet, y la verdad es que eres una persona que agrada y que pues tiene mucho feeling para esto, amigo. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias, la verdad. Soy yo. ¿Qué te puedo decir nada más? Y soy un simple mortal que me encanta transmitir la felicidad y ver a la gente en paz. Una felicidad tiene, todos tenemos que vivir el presente. Y eso es lo más importante para mí, que realmente la gente no se preocupe tanto de lo que tiene, las presiones sociales, económicas, religiosas, y que disfrute la vida. Entonces, he tratado de ser original, o bueno, mi persona, creo que no he cambiado nada. Si me ves y me ves en la calle, voy a ser igual. Tengo mi carácter, tengo mis tristezas, mis felicidades, como todos, pero realmente no sé poner una cara diferente que la de Fernando Vélez.